Los asentamientos humanos generan un alto volumen de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, agrícolas y ganaderas, y sin tratamiento provocan la contaminación de muchos cuerpos de agua, lo que disminuye la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, poniendo en riesgo la salud de la población y la vida de los ecosistemas. La Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Agua, suma sus esfuerzos para el desarrollo de nuevos procesos biológicos de tratamientos de aguas residuales y desechos, y la obtención de productos de valor agregado de las mismas. El objetivo del grupo es estudiar, concebir y desarrollar procesos eficaces para el tratamiento de aguas, la obtención de biocombustibles y de productos de valor agregado a partir de residuos. También, dentro de sus objetivos, está la vinculación con los sectores público y privado, y la difusión del conocimiento generado y la formación de recursos humanos altamente especializado. El grupo trabaja con un enfoque multidisciplinario donde los bioprocesos son el eje central, con tres disciplinas que interactúan para estudiarlos de forma integral: la ingeniería de procesos, la teoría de sistemas y control y la ecología microbiana. Este enfoque que propicia el trabajo en grupo ha resultado en una muy alta productividad académica, un reconocido prestigio nacional e internacional y la vinculación a través de la obtención de importantes proyectos de investigación y de apoyo al sector industrial. Las técnicas que se experimentan en el laboratorio son aprovechadas para la creación de la planta de tratamiento basada en la utilización de microorganismos que permiten degradar los contaminantes orgánicos presentes, al mismo tiempo que se generan productos como el hidrógeno, metano y plásticos biodegradables. Para realizar este trabajo, se cuenta con un equipo especializado para hacer análisis y caracterización de productos obtenidos a partir de las mismas. Por ejemplo, cromatografía de gases, iónica y de líquidos, espectrofotometría por absorción atómica y carbono orgánico, entre otros. Asimismo, el grupo participa muy activamente en el programa de maestría y doctorado en ingeniería, cuyos egresados han sido reconocidos con numerosos premios y distinciones, y se tiene una participación importante en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, donde el grupo es responsable de la licenciatura en Ingeniería de Energías Renovables. Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2007, el personal académico se ha enfocado en realizar investigación básica y aplicada que contribuya a la solución de los problemas de tratamiento de agua y de residuos, tanto en la región como en todo el país. Y bajo esta premisa, se ha posicionado como pionero en el estudio de generación de biocombustibles como el hidrógeno, el metano y procesos novedosos de tratamiento de agua utilizando tanto bacterias como microalgas.